Ya estamos de regreso en el Panamericano y ahora tenemos otra exclusiva para ustedes. ¿Usted se imagina cuánto puede ganar un mendigo simplemente pidiendo limosnas en los micros o en la calle? Bueno, pues nuestra compañera Lourdes Castillo decidió disfrazarse de mendiga y tentar suerte a ver cómo le iba, y nada menos que ganó 10 soles en 5 minutos. El mundo de los mendigos bamba. Los mendigos bamba, además que, bueno, una cosa es ser mendigo, una cosa es tener necesidad real y otra es fingir la necesidad para conseguir dinero. Pues fíjese que se consigue buen dinerito siendo mendigo bamba. Vamos a ver la nota. Ya, muévete. Esto ya está caminando tú ya. ¿O quiere que lea a la gente que tú caminas? Habla, apúrate, ve. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. La mendicidad es una realidad con la que nos topamos a diario. Sentado en una acera vemos a alguien que parece necesitar ayuda y por compasión le damos una moneda. Vemos su humilde condición y pensamos que tal vez la calle es su hogar y que los pequeños que los acompañan probablemente no han comido y tienen frío. Así como nosotros los observamos, ellos también nos miran y saben que los puentes de la vía expresa en San Isidro o las calles de la urbanización Corpac son zonas estratégicas. Y si este lugar está copado, sobresaturado de mendigos, una avenida siempre será buena. Mami, ¿qué le pasó? Mi madre saludó. ¿Está con cáncer? Ah. ¿Cáncer a qué? Con un problema en alcohol y No llega a los 50 años y sin embargo un cartel y una pierna doblada le sirven para hacer que los demás le tengan lástima. Con varias chompas encima y con un gorro en la cabeza que le oculta buena parte del rostro, esta mujer que aparece sentada en la Avenida España acepta que se dedica a la mendicidad desde hace un tiempo. Es más, nos asegura que le resulta rentable. Psicóloga de la calle, nos dice que la gente sabe que ella no se gastará la plata en vicios. Yo pensé que no tenía pierna. Con eso. Y así gana más. No, sí, así me gana mejor. Y alguien que te ayuda, pues, procede a subir. Fresca como una lechuga, esta mujer no niega lo que hace. Por el contrario, admite que pedir dinero para ella no es difícil. Las personas que hacen de esto una profesión vienen de mucho antes. Un claro ejemplo es este señor al que llamaremos Lázaro. Su lugar de labores antes de ser descubierto era la Avenida Pershing, cerca del Hospital Militar. Ya, muévete. Esto ya está caminando tú ya. ¿O quiere que lea a la gente que tú caminas? Habla, apúrate, ve. Sácate la pita, sácate la pita. ¿Ya? Sácate la pita, sácate la pita, rápido, no te voy a dar la pita libre. ¿Ya? Sácate la pita rápido. Ya, sácate la pita rápido. Ante la insistencia de la policía y con evidente molestia, a Lázaro no le quedó más que desatar sus piernas. Entonces se produjo el milagro. Lázaro se levantó y anduvo. Observe ahora a esta mujer de la Avenida Garcilaso de la Vega. Ella no está sola, sino con una pequeña. Durante el día, la calle es su hogar.
Tendida sobre el piso, pide dinero. Fíjese lo que hace después. Es hora de irse. Ya está oscureciendo y poco a poco se produce la transformación. Cambio de sombrero, cambio de chompa y finalmente de falda. Luego aborda un bus con dirección al Agustino. Se baja en este distrito, compra un caldo de gallina y se va a casa. Comprobamos entonces que esta señora puede caminar, que no le falta ninguno de sus miembros, que sabe qué carro tomar y dónde bajarse para llegar a su casa. Y pese a que no llega a los 40 años, no trabaja. Señora, buenas noches. Una consulta. ¿Usted desde dónde viene? Como yo dije, en 4 días estoy por acá. Pero la semana pasada también ha estado allá. Por eso me 4 días a ver. No, 4 días no. La semana pasada también ha estado ahí. Varias semanas lleva ahí usted. Sí, y se cambia la ropa, la falda. Yo estoy así mismo yo. No, en el parque se ha cambiado la falda. Yo no me he cambiado, señorita. Así no ando yo. Búscame todo. ¿Y el gorrito? El gorrito sí me he puesto, porque el carro no me lleva así, con gorro. No me lleva, me bota que soy loca. ¿Hasta dónde se va usted? Yo voy hasta Candurante. ¿Cuánto saca al día? A veces 20 soles, a veces 15 soles. La gente no tiene plata. Pero le dan. Toda la vida yo no paro pidiendo limosna nomás. Es que yo trabajo. Algunas mujeres sí paran pidiendo limosna. ¿Por qué no ustedes cogen esas mujeres? Claro. Yo recién estos días estoy leyendo. Y si yo le pregunto, ¿qué hace usted por la vida? ¿Qué me responde? En la calle vendiendo unos caramelos. ¿Y qué, con qué voy a pasar la vida? No voy a robar pensión. Pero ella no es la única que recurre a este método para obtener dinero fácil. Esta otra mujer hace lo mismo, pero junto a dos menores. Cubierta con mantas y trapos que esconden su rostro, esta señora espera sentada que la limosna llegue a sus manos. No se mueve para nada. Con su manta cubre a la menor de sus hijas, mientras envía a la mayorcita, quien no pasa de los 6 años, a vender chocolates. Pero ahí no queda la cosa. Cuando la niña tiene ganas de ir al baño, debe ir sola, pues su madre no se levanta ni para ayudarla. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que son mía, mamá. Yo canto porque sé. ¿Por qué no trabaja usted? ¿Por qué no vende usted los chocolates en vez de mandar a su niña? ¿No tiene miedo de que le atropelle el carro? No tiene canas, no es anciana. ¿Por qué se tapa la cara? ¿Por vergüenza? Usted pide plata y ellas trabajan. ¿Por qué usted no trabaja? ¿No me puede contestar eso? La gente pasa sin voltear a ver a los pobres niños que no tienen que comer. Los mendigos falsos se las ingenian de muchas maneras para robarle, señor peatón, de la manera más ruin sus monedas. Su arma eficaz es apuntar a la pena, directo al corazón, y disparan con certeza, logrando que usted sienta lástima por ellos y le entregue su dinero por voluntad propia. Observe este episodio de Antología. Un hombre pide limosnas para curar a su hijo que sufre de leucemia. ¿Cuánto más o menos se gasta en medicina para su hijo? Yo en aproximadamente la medicina, yo estoy gastando 540 al mes, 3 ampollas tengo que comprar de Epogen. La Epogen cuesta 180 cada ampolla. Cualquiera se conmueve, sin embargo, una mirada más acuciosa logra descubrir que las piernas del pobre niño no están dañadas y que más bien están teñidas con sangre de grado.
todo es una farsa. El menor está siendo cruelmente utilizado y humillado. Todo está igual así. ¿Y el resto de su cuerpo? ¿Ah? ¿No tienes nada más en tu cuerpo? A ver tus manos. ¿No? ¿El resto de su cuerpo no tiene nada? No, no, el resto no, así cuando se cae, cuando es... ¿Ya? ¿Cuando se cae qué? No puede caminar. ¿Puede decirle a su hijo que se pare? Señorita... Usted sabe muy bien que su hijo sí se puede parar, y usted me lo dijo. ¿Puede decirle a su hijo que se pare? Claro, se puede parar, por señora, favor, ¿no? Que se pare. Sí, sí. Dígale. Ya. No te van a hacer nada, ya está todo listo ya. Ven, ven, Peter, ven. Ya no fijas. Increíble comprobar que exista quienes se aprovechan de la buena fe de la gente. En este punto, quisimos comprobar qué tan fácil estimar a los ciudadanos que de buen corazón se apiadan del prójimo. Por un instante, esta reportera se convirtió en mendiga. Así, con el corazón en la garganta, los nervios de punta, avergonzada y provista de una radiografía de pulmones que nos agenciamos por ahí, subí a un microbús a pedir ayuda al respetable, para la hermana que no tengo y que sufre de cáncer. Para mí no es nada fácil hacer lo que estoy haciendo en estos momentos. Y me veo en la necesidad de recurrir a cada uno de ustedes porque tengo una hermana que está enferma. Está con cáncer terminal al pulmón. Cada quimioterapia llega a costar 2.000 soles más o menos. Ahora ella está en una etapa terminal. Yo sé que no le puedo curar el cáncer, pero al menos puedo aliviar sus dolores con una morfina. Para mí la verdad esto no es nada fácil. Y la vergüenza que yo siento es inmensa. Voy a pasar por cada uno de sus asientos para ver si me pueden apoyar, por favor. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. ¿Alguna apoyo aquí, por favor? Acaban de ver cómo personas inescrupulosas fácilmente pueden llevarse su dinero. Con ropa gastada y vieja como la que tengo puesta, me he subido a un carro. Muestro un rayos X o si no, una receta en una mica. No hay problema. Igual se llevan la plata fácil. Vamos a contar cuánto es lo que he sacado. 1, 2, 3. Aquí fácilmente llegamos a 10 soles o más de 10 soles. Con este dinero, imagínense lo que ellos hacen. Sirve para su provecho y no para alguien que necesite la plata. 10 soles en 5 minutos. ¿Cuánto correspondería a un mes si trabajan 8 horas diarias durante 5 días? Es claro y contundente el arte de engañar, seducir, convencer y sobre todo obtener dinero tan fácilmente a través de cómo las personas pueden identificarse con el problema del otro. La advertencia está hecha. Si quiere ayudar a un necesitado, fíjese bien de qué caso se trata. Observe a quien le da su dinero, pues efectivamente hay decenas, miles de personas que necesitan nuestra solidaridad y nuestro consuelo. Pero también hay otros, lobos disfrazados de corderos, que podrían dejarlo trasquilado. A esos habría que decirles que trabajen y que no vivan estafando al sentimiento. Yo me he quedado estupefacta. Sí, no lo puedo creer. Bueno, felicitaciones a Lourdes. Extraordinario reportaje, extraordinaria nota. Y la verdad, lo decíamos casi en broma, lo terrible de esto es que una denuncia, porque esto es una denuncia en realidad, va a terminar afectando a la gente que sí realmente lo puede necesitar, porque ahora ya vamos a crecer en desconfianza, pues, ¿no es cierto? Pero o sea, es que es uno no va a saber, uno no va a saber si le entrega o no una pequeña cantidad de dinero a una persona que realmente lo está o no lo está necesitando. Así es. Entonces, increíble. Pero ¿cómo se puede, a medida de vergüenza ajena, cómo se puede
usar niños, ¿no es cierto?, para obtener este tipo de beneficios. Es lo que iba a decir, realmente es vergüenza ajena lo que uno siente al ver esto. Y además, hace un tiempo también yo por Miraflores iba caminando y resulta que un niñito lloraba desconsolado y decía que le habían robado lo que había recaudado vendiendo caramelos. La mamá estaba a media cuadra. Ah, claro. Y una vecina me alertó y me dijo, no le des porque la mamá está allá. Efectivamente, la mamá estaba ahí observando a ver el teatro que estaba haciendo el niño. Heidi, mucho más. Sí han sabido el caso de mamás que alquilan a los niños para que ellos, bebitos, vayan con otra persona y pidan plata en los autos. Es realmente increíble. A veces realmente... por, qué sé yo, conciencia, por solidaridad, nosotros le damos dinero a la gente en la calle, tal vez no sea tan recomendable, ¿no? Bueno, es la miseria humana trasladada a otro tipo de cosas, ¿no? Realmente. Hay que decirles además a nuestros televidentes que Lourdes, este dinero que recaudó, lo entregó a un mendigo real, a una persona que sí necesitaba la ayuda, a una persona invidente, así que bueno... por lo menos ha tenido un buen destino dinero que ella pudo recaudar para hacer el reportaje. Mucho cuidado con los mendigos Bamba. Pero bueno.